Estamos haciendo unos ajustes, como dicen, de conocimiento, pues, en lo que se respecta a lo que es la metodología policial y procedimientos policiales, pues, lo que demanda lo que es el Código Procesal Penal, pues, para que el policía municipal, pues, tenga más conocimiento conforme a las leyes y no caer, pues, como dicen, en malos procedimientos, pues, con los ciudadanos, pues, que cometan algún delito, ¿verdad? Por lo cual, pues, estamos haciendo este reajuste, pues, ya que el personal, pues, de nuestra unidad, pues, creo de que todo se ha capacitado, pues, en la Academia de Seguridad Pública, y ahora este día, pues, estamos haciendo unos reajustes para que el ciudadano, pues, se sienta seguro, pues, de que cuando nosotros como policía hagamos un procedimiento, pues, estemos seguros de lo que vamos a hacer y no caer, como dicen, en un vacío o un mal procedimiento, pues, y el día de mañana, pues, podemos salir perjudicados. Estamos ya dando ya los últimos conocimientos, pues, ya que nosotros, pues, ya tenemos 30 días, un mes, ¿verdad?, en estar en una capacitación donde se le ha aclarado, pues, al personal de la Policía Municipal, pues, con referente, pues, a lo que es el Código Municipal, la Ordenanza Municipal y las Ordenanzas de Mercado, pues, vea, pues, cuál es el trabajo de nosotros, pues, como policías que somos del municipio y somos los responsables del orden, del ordenamiento, pues, en lo que es las zonas de comercio y por tal razón, pues, nosotros, pues, tenemos que capacitarlos, pues, para hacer un buen trabajo y, como le repito, el ciudadano, pues, de San Francisco Otera, pues, se sienta seguro, pues, de que cuando nosotros hagamos un procedimiento, pues, estén conscientes, pues, de que lo estamos haciendo pegado a la ley, ¿verdad? En ningún momento nosotros vamos a hacer un procedimiento, pues, que no esté conforme a lo que la ley lo manda. Bueno, este día, pues, la temática ha sido metodología policial y procedimientos policiales, ¿verdad? Como le estaba comentando en un principio, pues, siempre ha pegado lo que el Código Procesal Penal, pues, manda. Cuando se trata ya de conocimiento más avanzado, pues, nosotros, pues, estamos conscientes de que para nosotros es un gran beneficio, pues, tener, como dije, entre más conocimiento tiene uno, pues se hace un mejor trabajo, pues, y más efectivo. De parte de la alcaldía son dos temas los que me han pedido. Uno era materia de procedimental, y estuvimos abordando desde la óptica de qué nos ordenan los procedimientos según las leyes. Hemos hablado desde la Constitución de la República, hemos hablado lo que nos ordena el Código de Conducta y hemos hablado de los procedimientos desde la óptica del procesal penal, para que sea aplicado, pues, en el trabajo de los agentes del CAN. Responsabilidad de la seguridad somos todos y los agentes del CAN están dentro de la misma óptica. Así que, por lo tanto, a mí no me ayuda, le ayuda a la ciudadanía de San Francisco Gotera, porque es para la cual deroga gastos la alcaldía. Lógicamente, todos los delitos los combatimos en conjunto, y cuando la población entiende que para que haya medidas de seguridad en un lugar, debemos de participar todos. Así es que el CAN no es la excepción, obligados igual que nosotros a meternos en la vida de la seguridad de esta población.